Muy buenos días. Inicio esta mi intervención lamentando la ausencia de un país hermano, un país miembro del IICA, Dominica, que por razones de la tempestad Erika, desafortunadamente no está con nosotros. Esperamos una rápida recuperación ante esta desgracia natural. Muy buenos días nuevamente a todos. Señora Ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Katia Abreu. Señor Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Sergio Franca Danese. Señor Decio Coutinho, Secretario de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Brasil. Señoras y señores secretarios y jefes de Sanidad Agropecuaria de los países que nos acompañan, señoras y señores embajadores, distinguidos invitados especiales, funcionarios, amigos todos. Esta es mi sexta visita al Brasil como director general del IICA y en cada una de ellas he sentido la hospitalidad y la amistad de los brasileños. Gracias, ministra Abreu, por darme la oportunidad de estar nuevamente en este querido país. Gracias también, señora ministra, por la iniciativa de convocar esta reunión interamericana de sanidad agropecuaria que abre un espacio de diálogo sobre la armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias en nuestro continente. Este evento ha de contribuir a un mejor entendimiento entre las autoridades nacionales aquí presentes sobre bases técnicas y científicas. Para el IICA, siempre será motivo de satisfacción acompañar estas tareas en favor del desarrollo agrícola y del bienestar rural. El sector agropecuario de las Américas se ha consolidado como un pilar estratégico de la economía de nuestros países, siendo pieza clave en la generación de empleo e ingresos y haciendo al mismo tiempo aportes sustantivos en el combate a la pobreza, la reducción de la desigualdad y la conservación de los recursos naturales. Muchos de nuestros países, y Brasil es un ejemplo paradigmático de ello, están empeñados en hacer del sector agrícola un eje fundamental del desarrollo, dando pasos firmes para convertir a nuestro hemisferio en la despensa del mundo. Así de grande es el potencial de nuestro sector. Pero para detonar este potencial, la agricultura de las Américas necesita incrementar rápidamente sus niveles de productividad, cerrando las brechas que hoy observamos en nuestros países y al interior de ellos. Cada uno de nuestros productores debe ser más productivo, valga la redundancia. También nuestra agricultura debe ser más competitiva si queremos acudir con éxito a los mercados internacionales hoy caracterizados por la turbulencia y la inestabilidad. Ser competitivo ayuda siempre a dar certidumbre. También debe ser incluyente, porque así lo demandan millones de personas que hoy viven en la pobreza y que tienen en la agricultura familiar una vía para escapar de ella. Nuestros campesinos, plenamente integrados a los procesos productivos, serán parte de nuestra fortaleza y serán sujetos de su propio desarrollo. Afortunadamente, todos los gobiernos aquí representados están comprometidos en esta batalla contra la pobreza y la marginación. Nuestra agricultura debe ser sustentable utilizando con sabiduría los recursos naturales que requiere para su desarrollo, principalmente el suelo y el agua, sin comprometer el futuro y tomando medidas para adaptarse a las variaciones climáticas que están en marcha. Con un modelo de desarrollo agrícola como el descrito, seguramente podremos garantizar la seguridad alimentaria en nuestro hemisferio y, mejor todavía, hacer un aporte significativo a la erradicación del hambre en el mundo. Hay un tema clave para lograr los objetivos que he mencionado porque cruza de manera transversal a todos ellos. Me refiero al tema que es motivo de este encuentro,
la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos, mejor conocida por sus siglas como SAIA. SAIA nos permite ser más productivos porque podemos tener acceso a la mejor tecnología disponible y podemos incrementar las capacidades para responder a emergencias y riesgos como la aparición de una plaga u otros temas que surjan como nuevas medidas sanitarias implementadas por alguno de nuestros países. SAIA nos permite ser más competitivos porque podemos producir una gran variedad de productos saludables y de alta calidad y tener acceso a los mercados nacionales, regionales e internacionales con reglas de comercio basadas en datos técnicos y científicos. SAIA nos ayuda también a remediar la pobreza, porque cuando el mercado de productos agrícolas está desarrollado y abierto, hay más oportunidad para nuestros pequeños productores. SAIA nos ayuda también a renovar los efectos y remediar los efectos adversos del cambio climático, porque podemos desarrollar sistemas de producción más resistentes a las plagas y a las enfermedades. Finalmente, sabemos que la inocuidad de los alimentos es una condición sin la cual es imposible lograr la seguridad de las personas. El tema es tan importante para el ICA como lo es para todos ustedes. Y es por eso que lo hemos colocado como uno de los ejes de nuestro modelo de cooperación técnica con resultados que muchos de ustedes ya conocen. Nuestra estrategia de acción se desagrega en tres componentes: la adopción de las medidas sanitarias y fitosanitarias, la modernización de los servicios nacionales de sanidad agropecuaria y la atención de emergencias en salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos. Nuestro enfoque en medidas sanitarias y fitosanitarias ha centrado en la creación de capacidades para la implementación efectiva del acuerdo MSF de la Organización Mundial del Comercio y la participación activa de los países miembros en foros internacionales de medidas sanitarias y fitosanitarias. Cuando todos los países participan en los foros, el ambiente del comercio dentro y fuera de nuestra región es siempre mejor. El IICA desarrolló y aplica las herramientas de desempeño, visión y estrategia DBE para apoyar a los gobiernos en la modernización de sus servicios de SAIA, para proteger adecuadamente la salud humana, animal y vegetal y para responder a las exigencias de los mercados. El IICA apoya a los países miembros en la atención de emergencias en SAIA y apoyamos el desarrollo de capacidades técnicas en sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos. Estas acciones tienen efectos directos en la productividad y en la competitividad del sector agrícola, así como en el acceso a los mercados. Todas estas actividades e intervenciones de SAIA donde participa el IICA están basadas en el uso y la promoción del conocimiento técnico y científico que permite tomar decisiones informadas, desarrollar estrategias y mejorar la productividad del sector agropecuario. En nuestra experiencia, el diálogo entre países ha sido fundamental para mantener y establecer políticas que promuevan el comercio seguro, facilitando la circulación de los productos agrícolas que necesitan nuestras poblaciones. Esta reunión es un claro ejemplo de lo que digo. Todos queremos analizar, discutir y compartir experiencias en los temas relacionados con las estrategias nacionales, en los temas relacionados con estas estrategias y con las políticas públicas que contribuyan a la armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias sobre bases científicas. Y lo haremos bajo los principios del diálogo, con el respeto a las diferencias y con espíritu de solidaridad entre los países participantes, pero también con franqueza y con apertura, porque solamente así podremos contribuir al fortalecimiento de nuestras capacidades técnicas y tener bases para cumplir con los compromisos que nuestros estados
han asumido en los foros e instituciones internacionales y regionales. Por último, y no menos importante, deseamos fortalecer los mecanismos de cooperación multilateral y regional, contribuyendo así al mejoramiento del estatus sanitario de nuestra agricultura y además a la inserción de la producción agropecuaria de nuestro continente en los mercados globales. No tengo la menor duda de que al final de estos dos días de trabajo y deliberaciones, encontraremos áreas de consenso que serán transformadas en acciones concretas y también en compromisos que nuestros jefes, los ministros, puedan endosar. También estoy seguro de que la ministra Abreu será nuestra autorizada portavoz para informar a sus colegas sobre los resultados que aquí logremos. Para ello, vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda el Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas, que se llevará a cabo en México en el mes de octubre próximo, dedicado al tema de la productividad agrícola. Seguramente que del fruto del diálogo ministerial surgirán renovados mandatos para el fortalecimiento de nuestra cooperación técnica en este tema en beneficio de los países miembros del Instituto. Reitero mi agradecimiento a la señora ministra y le pido respetuosamente hacerlo extensivo a las demás autoridades del gobierno brasileño. Gracias, muchas gracias, ministra, por la confianza y el respaldo dado en todo momento al IICA durante los primeros 50 años de trayectoria ininterrumpida en Brasil y que hoy se refleja a través de una cartera de 27 proyectos en apoyo al desarrollo de la agricultura y el bienestar rural brasileño. Gracias a Brasil y a su pueblo por ser un ejemplo de éxito para quienes creemos en el potencial de la agricultura para generar desarrollo incluyente y sustentable y para alcanzar la seguridad alimentaria. Para concluir, refrendo el compromiso del IICA de promover una cooperación técnica de excelencia para consolidar un modelo de agricultura cada vez más competitiva, sustentable e inclusiva, y donde la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos constituyen un tema clave de la agenda estratégica de nuestro continente. Estoy convencido de que de esta reunión recogeremos importantes frutos y logros significativos en los avances para la integración de nuestro continente. Por su atención, muchas gracias y les auguro mucho éxito en sus tareas y en sus deliberaciones. Nuevamente, buenos días.